Seguimos hablando de los temas que nos interesan y bueno, pareciera ser que hay como una ola, un tsunami de ciberdelitos, muchos de ellos a través del teléfono, mucho robo de datos, mucho robo de billeteras virtuales. Pareciera ser que el robo del teléfono, en los robos de teléfonos que se dan en arrebatos en la calle, el teléfono ya es lo que menos vale y que lo que buscan los ladrones, los delincuentes, es poder acceder a las cuentas bancarias, a las billeteras virtuales, que esto resulta muy, muy sencillo. Y bueno, esto requiere que todos tengamos muchísimos más recaudos, tanto para las llamadas de estafas virtuales como para el uso de estos dispositivos de dinero electrónico o para simplemente sacar el teléfono celular en la calle. Para hablar de todos estos temas y ponernos al tanto de cómo protegernos, está con nosotros Aníbal Lazzaroni, que es profesor en investigación criminal y especialista en ciberdelitos, da clases en la Universidad Tecnológica Nacional y tiene a su cargo la prevención en delitos y violencia en la provincia de Tierra del Fuego. O sea, todo un experto en todo esto donde todos nosotros caemos por ingenuidad, inocencia o también tener ese momento de tontera que a todos nos puede agarrar. ¿Qué tal, Aníbal? Gracias por atendernos. Soy Laura Sverdlik y ayúdanos a estar más protegidos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, sí, es como vos hiciste la apertura de la nota, o sea, hay un auge con los delitos cibernéticos que obviamente esta escala trepó muchísimo. Tenemos prácticamente un 165% de los delitos contra los adultos en escala, en lo informático, y tiene mucho que ver la pandemia. Porque esta pandemia ha obligado a mucha gente que estaba acostumbrada a trabajar en lo que era papel o en presencial con algunas personas a tener que hacer todo virtual. Y eso que es la necesidad de trasladar todo a lo virtual, la mayoría de las personas grandes desconocen los mecanismos de seguridad o las pautas de seguridad que se tienen que tener ante determinados llamados, ante determinadas encuestas, ante determinadas aplicaciones, y ahí es donde se va contra la ingenuidad de la gente, se abusa del desconocimiento que tienen las personas para estafarlas, ¿sí? Y los ardiles son muchísimos, Claro, uno desde puede estar al tanto de algunos, pero no de todos. La consigna es nunca, jamás, never dar un código de manera sí. telefónica. En principio, jamás dar datos, ni siquiera el DNI. O sea, no dar ninguna información, porque eso automáticamente se procesa y se empiezan a sacar datos o créditos de la persona. Vos planteabas al principio de la nota que muchas veces se iba contra el robo, ¿no? O sea, se estaban robando muchos celulares. Prácticamente estamos en un promedio de 5.000 celulares por día que se roban, ¿no? Y decimos, pero ¿y esto a qué lleva tanto robo? Bueno, no es el valor del equipo, si a eso nos referimos. Un equipo hoy en día ronda los 2.000, 3.000 pesos. En el El tema, mercado secundario. claro, sí, lo que se busca es más que nada las billeteras electrónicas, las billeteras de Mercado Libre. Por eso vas a ver que ahora ha mutado el robo del celular a no ser simplemente un arrebato, sino a pedirle a la víctima que desbloquee el teléfono para llevárselo, llevárselo desbloqueado y ahí poder tener acceso a las cuentas de Mercado Pago o a las cuentas de billeteras electrónicas. ¿Cómo Entonces, así? una opción sería no tener esto en el teléfono. Por lo general, la tendencia de la pandemia nos ha llevado a que todos tenemos una billetera electrónica, o la gran mayoría de las personas tienen una billetera electrónica, de Mercado Libre, por ejemplo, para pagar cuentas Sí, chicas. sí. Desde los estudiantes que están en otras provincias, las personas en el día a día para pagar los comercios minoristas, ¿sí? Entonces, sí hay una demanda de esas billeteras.
y los delincuentes están detrás de estos fondos, ¿viste? Y cuando la persona realiza la denuncia del robo del celular y el del dinero que le quitaron de su cuenta, ¿es recuperable? No, porque prácticamente ya después de llevarse el teléfono, a los 30 minutos, 40 minutos ya se hizo la limpieza de todo lo que podían tener. O sea, los fondos son retirados y si queda alguna información de valor dentro del teléfono, se utiliza muchas veces para sacar créditos. Créditos que después termina la víctima teniendo que afrontar o hacer una demanda judicial para no pagarlo porque le han robado sus datos. Pero, por ejemplo, información de valor. Vos podés tener hoy el registro de conducir en el teléfono y también podés Bien, tener el DNI el virtual. DNI, claro, Y esa es la entonces información. ya, eso es información de valor para un delincuente. Obvio, si yo quiero sacar un crédito en forma inmediata, envío mi DNI, mi foto, mi copia de DNI, o sea, una captura de pantalla, mando el DNI y puedo pedir créditos hasta 50 mil pesos Sí. Entonces de no es forma negocio automática. tener el DNI virtual ni el registro en el teléfono, te expone un montón. Y hoy por la inseguridad que se vive, sí, es más el problema que la solución. Más O conviene sea, andar con la tarjetita. si estuviéramos en una sociedad un poco más segura, sería fantástico, porque es un medio que le soluciona muchos problemas a la gente. Pero el problema es la inseguridad. Sí. Esa inseguridad que no se combate, entonces todos estos sistemas tecnológicos nuevos no tienen una contramedida al robo. Entonces nos vemos desprotegidos en que tenemos una información tecnológica que va en contra de lo que es la denuncia analógica, o sea, la denuncia verbal, escrita, que lleva un tiempo y hasta que todo eso funciona, el delito se cometió sin ningún tipo de problema. Claro, si vos me decís que en media hora efectivamente ya te vaciaron, te limpiaron las cuentas, de hecho eso le ocurrió a una amiga mía y a partir de eso empezamos a sacar bancos del teléfono y operarlos desde computadora y poner huella digital. ¿Eso Claro. te protege? Sí, el problema, vuelvo a lo mismo. Si yo lo tengo en un lugar seguro, los mecanismos que ponga de seguridad van a ser buenos. Ahora, si yo estoy en la calle y aunque sea tengo la huella digital en mi teléfono y soy amenazado con un arma de fuego para que entregue el teléfono y desbloquee, lo voy a hacer. Claro. Y poner las aplicaciones bancarias en carpeta segura, en lo que se llama carpeta segura. Sí, pero ¿Agrega eso no certidumbre? lo agrega seguridad, pero no lo sabe hacer la mayoría de la gente. Sí. O sea, es un proceso en la configuración avanzada del teléfono que no mucha gente lo sabe hacer y la gente está acostumbrada a acceder al icono que ve en el dibujito en la pantalla. Sí. Entonces, es como que se le complica, sobre todo a la gente que tiene más de 60 años, ¿sí? O sea, ya la velocidad del manejo es distinta, se necesita un tiempo, muchas personas jubiladas no tienen la posibilidad de manejar un archivo seguro o una carpeta oculta. Sí. ¿Entendés? O sea, pensemos en la gran masa que entró en la digitalización después de la pandemia. Claro. Ahora, ¿de dónde salieron tantos cacos para realizar este tipo de delito tan formados dentro de la informática? Porque las empresas no consiguen gente para trabajar No, lo con que pasa es que formación en informática. vos tenés jóvenes, chicos, que están acostumbrados a bucear en YouTube, ¿sí? Sí. Entonces, en YouTube te dice de qué forma vos desbloqueas un teléfono y obtenés la billetera electrónica. Hay Empiezan con la tutorial prueba, para todo, claro. exacto, empiezan con la prueba y error y empiezan a delinquir llevándose los teléfonos, desbloqueando, sacando la billetera electrónica, y es eso lo que van haciendo. O sea, Ahora, son. ese pibe,
que tiene la capacidad de aprender algo que tiene un nivel de complejidad, bien podría estar encuadrado en una universidad aprendiendo informática o en un instituto. Sí, pero es lo que genera nuestro sistema. Eso ya sería hablar de otro tema, ¿no? Pero sí. Nuestro sistema, nuestra mala disposición al sistema que estamos teniendo social, hace que tengamos un montón de gente sin conocimientos, tendiendo a una economización fácil, ¿sí? Y que lo único que cuenta es ser más vivo que otra persona y nada más. Ya hemos perdido una cantidad de valores dentro de lo que es la adolescencia, la juventud y los niños, que lo estamos pagando muy caro, y lo estamos pagando ahora, empezamos a pagar, y cuando pasen unos 5 o 10 años más donde tengamos ya una masa activa, social, de estos chicos, porque hasta ahora tenemos gente hasta los 20, 25 años que han sido producto de esta liberalización económica. Pero cuando pasen 5 años más, todos los chicos que tenemos hoy entrando en la secundaria, que tienen permitido pasar de año con 19 materias previas, esa gente un día va a ser masa social productiva en Argentina. Y la sí, verdad que la vamos a tener haciendo muchas más cosas que estas. Uh-huh. Es lo que no estamos sabiendo ver, o sea, la masa invisible que se nos viene encima. Sí, o se ve, o se sabe, pero no se toman políticas acordes a la situación. Y volviendo a la cuestión específica de la autoprotección frente a esto, ¿cuál es? Está claro que con un arma entran a tu casa, les abrís la puerta, le das el teléfono, le das la cartera entera, el auto, todo lo que te pidan. Pero si te arrebatan el teléfono, ¿la mejor forma de tenerlo protegido cuál es? Bueno, en principio, uno entregar las cosas y tratar de salir de la situación sin tener que desbloquearlo. Porque cuando lo desbloqueas, lo abrís a que saquen lo que sea. Sí. Ese es el gran tema. O sea, uno tiene que tener la capacidad de poder entregar todo lo que le pidan a uno para no ser lastimado, para no ser una víctima clínica, ¿sí? Sí. Y poder salir de la situación. Si vos pensás que entregás un teléfono y no se lo desbloqueaste, bueno, perdés el equipo. Sí. Pero es no lo más barato. Claro, no perdés lo que está dentro. Ahora, si te hacen desbloquearlo, no tenés forma de parar el ingreso a tus cuentas bancarias si tenés la aplicación de tu home banking. Tenés que volar a cambiar la clave. Sí, sí. Pero, a ver, volviendo al caso de mi amiga, que analizamos lo que le ocurrió, en la misma app del teléfono dice, ¿olvidaste tu clave? Y te la mandan, vos le pones que sí, te la mandan a tu mail, que también está en el teléfono. También está en el teléfono, sí. Entonces, por eso la velocidad tiene que ser, o sea, uno tiene que rápidamente cambiar clave, rápidamente cambiar la asimilación o sincronización, que se llama, del correo electrónico, y empezar a operar desde otro lugar. Sí. No es fácil, y sobre todo no es fácil para personas grandes. Uh-huh. O sea, para personas que están acostumbradas a manejar tecnología, quizás sí. Pero para el 80% de la gente que tiene el teléfono para manejarse en el día a día, para llamar por teléfono, sí, sacar fotos, hablar por WhatsApp, sí, y tener 3 o 4 aplicaciones extra, la verdad que es muy complicado. Pero hablando de autodefensa, lo primero que habría que hacer es cambiar la clave de mail. La clave del correo electrónico. Del correo electrónico. Para que no puedan entrar a ver qué correo te llega. Entonces, a uno le roban y lo primero que tiene que hacer es volar a cualquier computadora, claro, ingresar a su mail y cambiar el sincronismo que tenés en la cuenta, ¿sí? Y de esa forma queda bloqueado. Pero no quiere decir que no te puedan entrar a la aplicación después con otros robots, que eso es otro tema. Sí. Pero básicamente en la apertura rápida
vos cambiando la clave de la cuenta de correo electrónico, vos lo que haces es no permitir el ingreso a la información que tenés ahí o al olvidaste tu clave que te puede llegar para cambiar. Bien, bien, bien. Bueno, Aníbal Lazzaroni, podría seguir hablando horas de este tema, pero se nos acabó el tiempo. Te propongo que la sigamos en otra ocasión, porque nos quedó pendiente el tema del grooming, tema acerca del cual me alertaste, que es el acoso sexual a niños como el delito que más detectás en crecimiento, más aún que los robos. Sí, el delito contra los niños es el que más creció en el 2021 y lo que llevamos del 22. La pandemia nos dejó un duro trauma con lo que es el acoso a niños entre 8 y 12 años. Bien, lo dejamos para la próxima, tema importantísimo, y en un par de semanas volvemos a convocarte. Un placer haberte conocido. Hasta la próxima. Hasta luego. Saludos. Adiós. Para todos.